Buenas tardes. Pues hoy es lunes. Y vaya lunes llevo. Vaya lunes llevo. Pues a ver, os cuento. Este fin de semana hice un directo. Y la verdad, yo me lo paso divinamente con los directos porque es que de verdad es que me río mucho con. Y es que como entran todas mis seguidoras y son todas las que me siguen de siempre y algunas nuevas y tal, bueno, pero siempre hay un ji que mete la pata, vale, pues estupendo. Y al día siguiente veo un comentario y yo al principio me quedé así, digo, oh, porque en el vídeo del directo ponía, qué caca de vídeo o algo así, y ponía un test con Manuela, me quedé así, y entonces no tenía foto, no tenía foto, pincho, y claro, no había nada, era, y era un troll. Pero mira por dónde, yo navegando veo un directo de Alba Trianera. Bueno, pues cojo y le digo, hola, hola Alba. Dice, uy, dice Pepa, pues hay otra persona que con el nombre de tu canal furulando por los directos. Digo, ¿cómo? Dice, sí, sí. Dice, hay un troll con tu nombre, dice. Y ya sabe, y me ha mandado, me mandó una captura de pantalla y me la ha mandado por. Yo intenté subir con tantos comentarios, pues no llegué a encontrarlo. Y era para ver si me puedo meter en su canal y denunciarlo. ¿Qué pasa? Pues que yo he intentado buscarlo y no lo encuentro. Con Manuela sí, con Manuela más que pinché en la foto, pues me salió el canal. Que no había nada, claro. Pero con este, como no puedo pinchar, pues no puedo ir al canal. Entonces no lo puedo, no sé cómo denunciarlo. Pero vamos, que tampoco me quita el sueño. Ya se cansará, ¿eh? Ya se cansará. Yo lo que he puesto ha sido en el Facebook, que si hay un canal que no lleva mi foto, que yo no soy, que yo no me dedico a ir canales por canales insultando a la gente. ¿Vale? Así que, porque ustedes lo sepan, si entran en sus canales un Pepe y sus cosas, que no soy yo, ¿eh? Que no soy yo, que yo no insulto, que yo no me voy en canales por canales por insultar. Así que no le hagáis ni caso. Si lo pueden denunciar o quitar el mensaje, pero es que no sé, yo he intentado buscar el canal y no lo encuentro. Entonces, si no encuentro el canal, no lo puedo denunciar. Yo no he visto ningún comentario que ningún canal, no sé, como no sé que me vaya el canal por canal, pero es que eso es mucho trabajo y la verdad es que yo hoy no tengo ganas de trabajar mucho y estoy un día bastante malo. Luego otra cosa, después de cuatro intentonas, ayer se subió ya por fin, sin ningún problema, el tag del verano. Pues como tantas veces lo he tenido que hacer y quitarle música y quitarle fotos y quitarle cosas que había puesto, pues al final, ¿qué pasa? Pues que la foto de mi infancia, porque yo fotografía de verano de mi infancia no tengo, pero tengo de cuando era jovencita, pues por lo visto, según he visto en un comentario, que es que no me he dado tiempo de leer porque estaba en la fisio y lo vi por encima, la foto ahora no se ve. Y me ha dado un coraje, no puedo imaginar, digo, de luego hoy no es mi día. Así que nada, ¿qué le vamos a hacer? Os prometo que os pondré, o haré un vídeo solamente con fotos de algunos de mis recuerdos y para que me veáis cuando era jovencita. Pues eso es todo. Bueno, ahora ya he llegado, porque después de salir del fisio que me han dejado hecho a por, porque hoy me ha hecho una punción seca, esas que hace, que te pinchan el nervio para rompértelo, para que, el nervio no, el músculo, para que se vuelva a regenerar y te deje de doler. La verdad es que es bastante efectiva, pero es que te deja hecha polvo, a mí me deja hecha polvo. Pues he ido al banco, he ido a ver si había algo de rebaja, que por cierto no había nada de rebaja, por lo menos para mi gusto. Se ve que la primera rebaja, pues las cosas que me gustaban no estaban de rebaja o no eran de mi talla. Y entonces lo que sí me he ido ha sido a una droguería perfumería y he comprado algunas cositas, pero no estaban de rebaja, ¿eh? No estaban de rebaja, o sea que bueno, pues he comprado el milagrito. Mirad, Mar de Minutos Cotidianos, este es el milagrito. Lo hay en un botecito sin pistola y con pistola, ¿eh? El milagrito, a ver, es bastante muy bueno para la grasa de la cocina, es estupendo. Yo para mí es el mejor que hay. La ropa, yo para la ropa
no lo suelo echar, porque por miedo a que se le vaya el color, ¿eh? Hay gente que sí le echa, por ejemplo, sobre todo a la ropa blanca, pero yo sigo diciendo lo mismo. Que si quieres que te quite la mancha, echa así, le tienes que echar, deja que actúe y luego refrega. Porque si no refriega, la mancha se quita, no se quita. Pero para la grasa de la cocina, para la grasa de las sartenes, es este. Y el milanito me ha costado a 2,9. O sea que barato no es. ¿Eh? Si pensáis que es barato, barato no es. Pero es muy eficaz. Y es un litro. ¿Eh? A ver, pon aquí el milagrito. Y trae un litro. Creo que es un litro esto. Sí, a ver. No sé si será un litro. Sí, un litro. Un litro. Es un litro. Es muy bueno. Yo lo recogí. Lo podéis encontrar. Lo que no sé yo si en otro sitio es de Dos Hermanas de Sevilla. Y de verdad es que es estupendo. Ni KH7 ni nada de nada. Esto. Bueno, luego también he comprado. Este par de desodorante para mi hijo, le pone antibacteria, protección de 48, el antitranspirante mío. Y además esto de antitranspirante que dice que al echarse lo que hace que se ve que no suda. Dice, eso no es bueno, que no suda. Digo, pues sí. Pero como le gusta esto, y él ahora mismo todos son antitranspirantes. De las cosas que a él le gusta. Porque el de Arce, que él utilizaba Arce, dice que Arce ya no le hace, no tiene la eficacia. Que tenía al principio. Y este par de desodorante Resona, a ver si ven aquí, me ha costado a 3,95, o sea que sale para un poco menos de 2 euros cada eso. Y si lo compra aparte eran 2 euros, o sea, me ha ahorrado un poquito, unos 20 céntimos por ahí, pues no está mal. Luego he comprado también licor del Polo, cada vez que voy me traigo licor del Polo, vamos, me traigo del que esté de oferta. Este me ha costado a 1,45 y trae dos. He vuelto a comprar el Nelly este, precisamente por el color. Pero he visto que allí había el rubio medio, no rubio claro, sino rubio medio, ya no es tan claro. Ceniza. Yo, bueno, pues ya me conformo un poquito. A ver, espero que cuando vaya, porque una vez que fui no lo tenía, desde luego, pero ahora lo tiene. Bueno, pues pero también he comprado esto, estaba casi más barato que en el supermercado. Estaba más barato que en el supermercado. Estaba el tinte. Estaba a 2,69 me ha costado el tinte. Y bueno, ya lo tengo ahí. He comprado pinza para la ropa, que yo no sé qué pasa con la pinza, que se me rompen enseguida, con la calor, el de madera se rompen también, ya no sé qué hacer. He comprado esta toallita de maquillante que estaba de oferta, de Día del Mitra, de 20 unidades más 5 de regalo, con hidrocomple, para cara, ojo y labio. Y la de desmaquillante no me ha costado muy cara, ¿eh? Me ha costado a 1,65. Está bien. Tengo el producto terminado para enseñároslo. Luego más tarde a la tarde, ya que me siente, porque hoy no voy a hacer nada. Hoy me iba a poner a pintar las rejas, pero yo ya las que son. Yo por la tarde, como no me haya liado, me haya puesto a pintar para terminar. No me gusta a mí. No me gusta hacer nada. Además, hoy no tengo ganas. Hoy hace mi marido un año que murió. Y la verdad que no me apetece. Y he comprado también una brocha, porque voy a dar también a las persianas. Mis persianas son de madera, son de estas que se enrollan, y entonces pues la voy a dar con un barniz para protegerla. Porque le daba con aceite, pero el aceite cuando llueve se le va el aceite. Entonces pues no. Esto de la brocha me ha costado. Tenía una magdalena que he comprado aquí, bueno, en una tienda, en un supermercado. No son de mi pueblo, son de un pueblo de aquí de al lado que se llama La Coronada. Y mirad qué pedazo de magdalena. Algunas están hechas con aceite de oliva, pero estos están hechos con aceite de girasol. Aquí aceite de palma, no, nada.
son todas como tipo caseras, porque son panaderías pequeñitas y entonces pues no, no tienen, no producen, no, vamos, no producen muchas cosas. Y luego, el viernes fui a una, a la cena con mis alumnas de bolicho y me regalaron un bolso. Mira el bolso. Mira. Ya lo enseñé en el directo. Pero bueno, como no todo el mundo vio el directo, pues yo lo enseño aquí. Cuando lleva este borloncito y lleva la correa esta que para colgar, la lleva de estos colores. Lo tienen blanca. Pues si yo no, por ejemplo, voy por un sitio que voy un poco más vestida y no quiero llevar estos colorines, pues me puedo poner la blanca. Y el logo este, porque este se saca un bolsito pequeño que tiene dentro, le pone también la correa aquí blanca y ya lo puedo utilizar. Pero bueno. Luego, hombre, el bolso bien grande para ir a comprar, ya todo lo que cabe ahí, ¿eh? Y también me regalaron pues esta gargantilla. Esta gargantilla de multicolor, ¿eh? Y con mi bolso. Vamos, no me digáis. Idea de la muerte, porque tenía casi los mismos colores, ¿eh? Bueno, pues este son el regalito que me hicieron mis alumnas. Y nada, ahora ya me voy a despedir. Luego enseñaré los productos que tengo ahí terminados, que llevo un montón de tiempo y por una cosa o por otra nunca os lo enseño. Así que nada, que lo veáis. Pues venga. Hasta dentro un rato. Bueno, pues tengo aquí preparado estas cositas porque voy a hacer un helado. Voy a hacerlo primero, luego saco la heladera, que la tengo metida en la nevera, porque hay que tenerla metida en la nevera. Aquí tengo hasta azúcar y miel. Bueno, pues nada, pues la voy a hacer de fruto del bosque. Aquí está. Aquí voy a hacer los frutos del bosque los tengo congelados, llevan frambuesa, arándano y fresa. Pues con este... Con esto voy a hacer que no se ve. Ahí. Con esto voy a hacer el helado. Y aquí está el azúcar metido, la nata. Yo no le he hecho azúcar, le he hecho edulcorante, pues ya con el azúcar tiene bastante. Y un vaso de leche. Así que venga. Os voy a hacer y luego pondré la receta ahí aparte. Venga, hasta dentro un rato. Bueno, pues aquí estoy fregando, ahora voy a fregar la cubeta. Esto se puede meter aquí tal cual, pero este no. Entonces esto hay que limpiarlo de otra manera. Bueno, pues yo voy a seguir limpiando la cocina, recogiendo las cosas, y dentro de un rato nos vemos para enseñaros los productos terminados, ¿vale? Pues venga, hasta dentro de un rato. Bueno, pues ya estoy aquí sentadita, me voy a comer el helado. Aquí traigo ya las cosas de los productos terminados, a ver si ya lo puedo tirar a la basura. Voy a probar el helado, a ver qué tal está, mirad el helado. A ver, la cremosidad del helado de
comprado no es la misma, ni muchísimo menos. Yo creo que por la grasa, creo que al tener más grasa está más cremoso, pero bueno, a mí me encanta. Bueno, he tenido que comerme mi helado y ahora os voy a enseñar los productos terminados. A ver, ¿dónde lo he dejado? Aquí está. A ver, este gel de Sane, ay, que se me va la voz, de Dermoprotector. A mi hijo dice que no le gusta, que no le gusta porque no le huele, que lo que le huele, que él quiere cosas que huelan. A mí sí me gusta, a mí sí me gusta porque es bastante cremoso y deja la piel bastante bien, y además sirve también para el cabello. O sea, por eso se lo compré yo a él, porque digo, ya tiene el cabello, digo, pues ya no necesita el champú, pero no le gusta a él. Pero yo, bueno, yo para el cabello no me lo voy a utilizar, puesto que yo utilizo mi champú. ¿Lo volveré a comprar? Pues seguramente sí, en cuanto lo vea de oferta. Yo el champú que utilizo es este que voy a, el que voy a utilizar y el que seguiré utilizando. Me gusta, no necesito muchas veces echarme acondicionador, así que yo voy a seguir con mi champú. El color creme, pues yo el color creme lo veo bastante bien. Antes utilizaba el Jonguera, pero el Jonguera ya no hace el rubio ceniza, y ahora el rubio ceniza claro, a mí el rubio ceniza claro no me gusta, es muy claro, ya sabe que lo tengo que cambiar, lo tengo que mezclar con otro color. No sé si lo hay de este de color gray, creo que me dijeron que lo habían dejado de hacer, no lo sé. En cuanto vea el de logo voy a cargar, voy a comprar bastante, y además el tinte este a mí me gusta, me deja el pelo bastante bien, así que si lo veo lo compro seguro. Bueno, luego estas toallitas me entraba en el sorteo que hizo Encarna, de Encarna y sus cositas, y está bien, me gusta bastante, limpia bastante. Y mira por donde hoy he dado la casualidad de que lo he visto en la tienda donde he ido a comprar la compra que he hecho, que ya la habréis visto seguramente en el vídeo. Me gusta, lo compraré. Bueno, pues si está de oferta y no, seguramente sí lo compro, ¿eh? Aunque ahora estoy utilizando otra que me gusta mucho, ¿eh? Me gusta muchísimo, más que esa. Bueno, vamos, voy a seguir con lo mío. Luego, este desodorante, que está la que yo utilizo. Bueno, yo utilizo cualquiera que esté de oferta, a mí me da lo mismo. Este no huele a nada. Bueno, sí huele. Huele a dermo, desodorante, pero está bien, no dura, es bastante eficaz, y así que yo seguramente que sí que lo compro, lo compraré. No sé cuánto vale, no tengo ni idea. Luego, este ya me queda muy poquito, me queda para un par de veces acaso, digo, pero bueno, ya se lo enseño y luego ya después lo tiro. Es de rolón de avena, me gusta mucho. A mí los productos de Bavaria me gustan bastante, me gustan mucho las cremas, los desodorantes, los geles, el agua micelar, el tónico, me gustan mucho los productos de Bavaria. Y lo, bueno, este me costó en Primor 1,59€, pues seguramente sí, lo volveré a comprar. A ver, ya de lo mío ya he terminado. Ahora tengo aquí de mi hijo. Mi hijo te le tengo. Este es uno de los sodrantes que utilizaba de Arse. Ya no le gusta. Este Hugo Tentación. Dice que no, que ya no. Este huele a chocolate, me parece que huele. A mí, el olor está bien. Dice que sí, que el olor le gusta. Pero lo que pasa es que ya no le es tan eficaz como al principio, cuando él empezó a utilizarlo. Y él lo utilizaba desde hace mucho, bastante tiempo, y ya le dice que ya estos desodorantes no vienen como antes, que no, que ya no son, que no, que a él no le viene, que no le es eficaz, que la eficacia han bajado mucho. Entonces dice que no se lo compre más. Y este, que también como no le gustaba ese, le compré este. Los dos estaban ahí arriba muertos de risa,
todavía tenía, que yo lo utilizaba como ambientador porque me daba no sé qué de tirarlo. Mira, todavía tiene un poco. Mira, aquí tiene todavía un poquito. Y este me pasó lo mismo. Le cambié para ver si es que era el que ya se había cansado del olor. Me dijo que no. Dice, no, mamá, no me gusta, ya no me es tan eficaz. Y así que no lo volveremos a comprar. Y no son nada de barato, que son bastante caros. El desodorante este de Axe son bastante caros. Y ahora lo que le compro es este. Es de Resona. Que dice que sí, que le va muy bien. Que le dura mucho. Entonces pues le compro por el que está de oferta en ese momento. Ahí le da igual, dice que le da lo mismo el olor, que es lo que le quiere es que le sea eficaz. Y entonces pues ahora le compro estos dos, le compro los dos sobrantes. Pasa que mi niño lo tenía puesto encima y parece que estaba haciendo colección de allí. Fui a limpiar el otro día, tenía estos dos allí. Y digo, madre mía, ¿qué estás haciendo, colección de bote o qué? Las cosas de los críos. Bueno, lo vuelvo a decir porque esta mañana ya he comprado dos. Y luego, a ver, esta crema de la cara es de noche. Tengo la de día todavía no la he terminado. Y esta está ya casi. Me encanta la crema esta. Me la regalaron, me la han regalado. Yo no la he comprado. Esta me la regalaron. Además, huele, no tiene un olor agradable, pero tampoco tiene desagradable, porque es un olor como a la aloe vera, cuando cortas la aloe vera, y a eso huele, totalmente a aloe vera, porque otras cremas de aloe vera no tiene nada, no huele a aloe vera, pero este sí huele a aloe vera. Además te deja la cara como si tuviera un peeling, hidratada y tirante. A mí me encanta esta crema para la noche. Y la del día, pues la de hidratante con color. Y yo pues la he utilizado menos. Este sí la he utilizado. Yo digo que ya me queda muy poquito y estoy temiendo de que se me acabe, porque es que no sé dónde comprarla. Se llama Sabina. Y no sé, porque ya digo que me la regalaron. Y entonces pues no sé dónde se compraría, ni cuánto costó, ni nada de nada. Pero me encanta la crema esta. Si alguien la ha visto, alguien la reconoce, la recomiendo 100%. A mí por lo menos me encanta. Y luego una cosa ya de alimentación es la cajita esta de soluble de café acera, de Nescafé, que es estupenda, me encanta. Me gusta muchísimo. Es este expreso es muy bueno. Mira que yo no soy muy cafetera, pero me gusta mucho. No lo voy a comprar porque es muy caro, porque la cajita esta, no sé cuánto traerá, son 100 gramos y te vale 3 euros y pico. Yo no lo voy a comprar, pero no lo voy a comprar por eso, porque es muy caro. Pero luego por bueno, sí, si a alguien le gusta y no le importa gastarse ese dinero, lo recomiendo 100%. Y bueno, y ya hemos terminado, mis productos terminados. Y ahora pues me quiero poner a hacer el tart de las canciones de los años 60 y 70. Voy a ver si qué pasa, porque con el tart de verano he tenido problemas y no sé ahora qué me pasará. Pero bueno, la ha hecho Ocho a Bordo, que fue quien me nominó. La ha hecho Gloria de Magali Moore. Y a ellos no han tenido problema. Yo no sé. Yo voy a intentarlo y esto puede ser porque no lo pongo. Bueno, pues nada, que voy a seguir. Este me queda un poquito. Voy a seguir con el día y ya mañana, a ver mañana lo que pasa. Mañana no creo que. Bueno, mañana me voy a poner a limpiar. Voy a ver si puedo pintar las rejas de la calle. De las ventanas, porque mi hijo me pintó la fachada el sábado, pero yo ya por la tarde no quiero, me da mucha pereza ponerme a pintar, y entonces tengo que pintar las rejas y tengo que darle compañía a las persianas y todo eso. Así que ya mañana, según depende de lo que haga, os cuento. Venga, hasta mañana. Adiós. Buenos días. Pues hoy
Es martes y son las 11 menos 10. Y hoy voy a ver si puedo. Tengo un dolor de... Aquí. Aquí, que me tienen el culo. Porque es que ayer fui y al fisio. Y como tengo dos hernias aquí abajo, por aquí sí, más o menos, pues claro, me coge el nervio ciático y me coge la pierna. Y hay veces que te pego unos latigazos que te quedas, vamos, que te quedas así y te caes. Y entonces, pues, como es el músculo que es el que entrilla el nervio, pues claro, ¿qué pasa? Que ellos andan, cuando no quieren trabajar o no quieren darle mucho a las manos, porque tienen mucho trabajo o lo que sea, te hacen una punción, que le llaman punción, es con una agujita y rompen lo que es el nervio, para que se regenere y eso lo que haga es que se desinflame, o yo qué sé lo que hará. El caso es que te pinchan, empiezan a curcar ahí a donde está el dolor, para romper el músculo y eso duele tela. Y depende del sitio de que te lo hagas, te duele más o menos. Y a mí me hicieron ayer tres aquí. Y la verdad es que no me puedo ni tocar de lo que me duele. Yo espero, la verdad es que hace bien. De verdad es que otra vez me lo pusieron aquí, lo que es en el hueso este de aquí. Y la verdad es que sí, que se nota bastante mejoría. Pero es que ahora mismo no me puedo ni tocar. No me puedo ni tocar. Uf, espero que para mañana, cuando vaya a darme de que tengo que ir mañana otra vez, menos mal que por la tarde, no es por la mañana, a ver si ya lo tengo mejorcito. Si no, si digo, no me toque. Tócame el brazo, que también me duelen, pero déjame el culo. Porque es que, de verdad, es que no puedo, ¿no? Me tengo que ir despacito y tal. Bueno, que no me quiero enrollar. Que os cuento que... ya os conté que el domingo... O no, el sábado mi hijo me pintó la fachada de la puerta de la calle. Pero no me pintó las rejas, ni nada de esas cosas, y luego no me lo remató. Entonces ahora lo voy a rematar yo. Lo que pasa es que yo voy muy lenta. Ahora voy a quitar la persiana, la voy a fregar, y luego le voy a dar con un barniz, para protegerla luego para el invierno, porque si no se me estropea. Así que nos vamos al lío, ¿vale? Pues venga, lo primero que voy a hacer va a ser recogerme el pelo. Voy a que tengo... Es que si me enrollo, paso la mañana. Y está el día hoy fresquito, ¿eh? Hace un poquito de aire y está el día fresquito. Así que... Vamos a ver. Me voy a quitar el pelo. Porque es que... aparte que te pones a sudar. Aunque ya digo, no está el día hoy muy caluroso, ¿eh? Está el día muy bueno. Está el día estupendo. Pues nada, voy allá por mi persiana. Y lo voy a bajar, pero a la parte baja del corral, para darle con la manguera. Tengo una manguera, a ver si con mucha presión le quito, no tengo que darle, y termino antes de fregarla. Pues venga, vamos al lío. ¿Eh? Aquí está la persiana. Bueno, pues aquí está. Voy a ir por la otra, por la de la sala. Voy a hacerla, arriba son tres, abajo son dos. Voy a hacerla, hoy haré estas dos y mañana, si puedo, haré la de arriba. Pero hoy voy a lavar esta. Voy a ir a por la otra y ahora ya nos bajamos a ir al correo. Bueno, pues ya tengo aquí las dos persianas. Ahora nos vamos a ir al corral, ¿vale? Pues venga, vámonos. Bueno, pues voy a proceder a limpiarlo, ¿vale? Primero le voy a dar con un poco de agua, ¿vale? Para que suelte el polvo. Y luego después le voy a soltar un poquito de fregar los platos y le voy a dar con el cepillo para que se le vaya la grasa que tenga, porque yo le he dado otra vez con aceite para no sobrecargar. Yo estoy cansada de esto. Le voy a dar un baño. Y así que nada, vamos a proceder con la limpieza, ¿vale?
Bueno, pues ya tengo limpia las persianas. Pues ya le he quitado la grasa, porque yo le daba con aceite, con una patina de aceite o también le da otras veces como cera. Y claro, eso pues con el polvo pues cría mucha mierdecilla. Entonces hay que fregarla de vez en cuando con un detergente normal. Yo he utilizado este de fregar los platos, con un cepillito, para quitarle el aceite. Y ahora le voy a dar barniz, ¿eh? Pero primero voy a dejar que se seque bien, y mientras tanto voy a ir haciendo la cama, voy a ir limpiando los cristales, voy a darle al arco de las ventanas con pintura, porque mi hijo eso no le dio, eso lo tengo que hacer yo. Y mientras tanto que se vaya haciendo. Luego ya después os digo cómo la barnizo, ¿vale? Pues venga. Hola a todos. Pues son las 6 de la tarde y ya voy a colocar las persianas. Ya le he dado con un producto que compré, que me dijeron, porque yo no quería que fuera un barniz, porque el barniz lo que deja es muy tiesa, y luego a la hora de subirla no se queda bien, no me gustaba el barniz, y me recomendaron este, que no es un... Es que están, no sé cómo decirlo, no es un barniz, pero tampoco una pintura. No sé qué clase de preparado es, pero la verdad es que me ha gustado mucho como el resultado. Bueno, pues me lo voy a llevar y lo voy a preparar. Y yo ya me voy a despedir por hoy, ¿eh? Voy a terminar. No, voy a recoger un poco porque a las 8 me voy a duchar, me voy a quitar toda la pintura que tengo por aquí. Ya he pintado también las rejas. Que parece que no, pero se lleva un... Porque es que una pintura que como es de forja... pues cuesta mucho de esparcirla, entonces lleva mucho tiempo, pero bueno, el resultado es bastante bueno, me gusta mucho, porque parece de, bueno, mis rejas son de forja, desde luego, pero vamos, que ya con eso lo que hace es reforzarlo, son de hierro. Bueno, ¿qué es eso? Que yo ya me despido, que luego a las 8 me voy a ir a las veguillas, al campo, que me ha llamado mi amiga María, que quiere que vaya a ver unas cosas. Y nada, pues yo ya me despido, muchas gracias por su tiempo, por estar ahí, gracias a los nuevos suscriptores y a los de siempre. Venga, hasta el próximo vídeo. Adiós.